Els barris de Poble Vell i Canyars compten des del passat 28 de març amb un nou centre cívic. Ubicat als baixos d'un dels edificis de lloguer protegit d'Otero Pedrallo, aquest nou equipament ciutadà posa a disposició del veïnat uns 500 metres quadrats. Para Castelldefels es importante el poder dotar a nuestros barrios de equipamientos, de centros de reunión, de encuentro de los vecinos. Hasta ahora Castelldefels los equipamientos se han concentrado exclusivamente en el centro urbano y creemos que es importante que no solo en el centro haya equipamientos, que es importante, sino también en todo lo que son los barrios que conforman nuestra ciudad. Teniéndolo aquí, cerquita, pues claro, tiene más posibilidades de venir a hablar, a preguntar, a los niños con los ordenadores, las mamás, hay más actividades. El proyecto parece que va a dar resultado. Aquest centre cívic pot albergar activitats de tot tipus, des de projeccions de vídeo a fòrums de debat, presentacions i exposicions. També inclou la descentralització d'algunes de les activitats formatives de la Guaita. Disposa, a més, d'una sala de lectura. Està dotat en una primera fase amb 10 ordinadors i integra dos despatxos per a les respectives associacions de veïns. Los vecinos de Castelldefels se van a poder conectar a internet acercando las nuevas tecnologías en este espacio con 10 ordenadores, además donde se va a poder consultar periódicos, revistas, va a ser un punto de encuentro, donde se va a dotar también de una oficina de atención ciudadana, que esto va a permitir al vecino no tener que desplazarse al centro de la ciudad, al ayuntamiento, para tramitar una instancia, se podrá hacer aquí. Y sobre todo luego también en la segunda fase de este equipamiento se dotarán de 8 puestos de coworking que va a permitir que personas que quieran tener un lugar físico para trabajar lo puedan hacer, donde pueda haber salas de reuniones y donde también habrá un espacio grande polivalente, una sala homologada por la Generalitat de Cataluña para hacer cursos de formación, para poder hacer charradas, para poder hacer conferencias y por lo tanto un nuevo pulmón aquí en el barrio de Canyars Poble Vell para poder acercar a los ciudadanos los equipamientos municipales. La segona fase, que sumarà 220 metres quadrats més, disposarà d'una sala de projeccions amb capacitat per a unes 60 persones, on, entre d'altres activitats, també es desenvoluparan cursos de formació de la Guaita i un espai de coworking a disposició de les persones emprenedores.